Saludo con elegancia desde la villita aquí en Chicago. Aquí estamos con el 1028 Chinto y su apreciable familia, todo el componente familiar aquí. Estamos en el restaurante que se llama, ¿cómo? ¿Cómo se llama aquí? La Chiquita. ¿Y cómo se llama el conjunto? Los del Topo Chico. Y aquí estamos con el trío Cantarrecio también, vámonos. Aquí los estamos esperando a los muchachos, ya se van a arrancar. Ustedes dicen a la voz de tres, uno, dos y tres. Eso es todo. Saludos Paco Channel, mire, de lo que se perdió, usted no quiso venir anoche, mire. Por eso me gusta este jale, porque la pasa uno pero bien mal. ¿Sí o no, Chinto? Saluditos y gracias y discúlpame por la tardanza, Saluden niños que van a salir en la tele. Eso es todo. Mira, Machu, te lo perdiste. Aquí está, ¿cómo se llama tu niño? Eduardo, mira. Hubieras conocido a Eduardo, pero no quisiste venir, güey. Te la perdiste. El buen menudo y la cerveza más fina que no debe de faltar. Échenle. Un saludo para toda la colegancia. Para todos mis colegas. Todos mis suscriptores y todos los que nos están viendo ahorita a través de YouTube, que están escuchando el troquero. Y ya se la saben. ¿Cómo dice? ¡Súbele, hija! ¡Vámonos! Esto es para que vean que no todo es cumbia, no todo es salsa. ¿Salsa? Salsa es esta. Esta es la salsa. Y el buen menudo. Échenle, échenle ganas. Salud, Chinto. Donde se goza de la gloria y la ilusión. En California también tengo una abuelita. Y en Nueva York también. En Santa Rosa me encontré una nueva flor. Bueno, eso es después. Otra de cerveza y las manos. Ah, sí, pues eso me pinto solo. Y que le toque de una porque en la cocina. ¿También? ¿Qué dijo? Por Dios santito, que panina culpe derecho. Y esa güerita me la llevo en mi acordeón. Y aunque no sea güerita, también se va. ¡Vámonos! Ando borracho, pero a mí me vale mal. ¿Qué dijo? Por esas cosas me rebosa el corazón. ¡Ay, ay, ay! Aunque mal paguen, miran todas las mujeres. Eso sí. Brindo por ella, ya que sea la perdición. ¡Ay, güey! ¿Qué dijo? ¡Bravo! Ah, no, pues ahí quedó. Muy bien, sí, perfecto. ¿Cuál es la otra que tú escogí una? Aviéntese la que usted columpio. Échele el columpio. Échele, la que mejor le salga o la que. Ah, todas le salen bien, ¿no? Ah, eso es todo. De eso se trata. Arránquense. Ustedes hacen falta, pero allá en Nueva York no hay de estos. Saludos para toda la colegancia. Hoy es domingo y acuérdense que es domingo familiar. Pero ni modo, la estoy pasando bien mal aquí en Chicago. ¿Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me echen mentiras? Eso es todo, vámonos. Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, perdiendo tu vida. ¿Qué mal me la paso? Yo te dije. No sé por qué agarré este jale. Es que la vida es como un columpio. Cuando sube se siente bonito, pero cuando baja. Échale, Chinto. Saluquita.
Es más, me vine con la misma ropa del año pasado para que digan que es el mismo video, No es cierto. Estamos aquí en la villita, en la chiquita restaurant, aquí en Chicago, para que vean que sí, estamos donde decimos. Un saludo para Arturo Brito aquí en Illinois y para Gaudencio Nava ahí en Wisconsin, que mañana voy a andar por allá. Ay, güey. Que suene ese acordeón. Pero sí, estoy agradecido. Qué chulada. En estos momentos me lleva la muerte. Ya lo ves. Hasta parece que estamos en Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo no? Échele. Un saludo para Carmenia Fernández. Mire, Carmenia, a mí me gusta la música norteña también, la música de acordeón. Cómo no, un saludazo hasta Santiago, Nuevo León. Ahí quedó. Bravo, bravo, saludos. Saluden a la cámara que van a salir en la tele. ¿Cómo se llama el grupo, perdón? ¿Cómo se llaman? Cancioneros del Norte. De aquí. Ah, estamos con los Cancioneros del Norte aquí en Chicago. Así es que para que vean qué mal me la paso por acá. No sé por qué agarré este jale. Pero bueno. ¿Sí? Y que chille ese acordeón, cómo no, sí señor. Vámonos. Por cambio, me van a dar despistada.
Échale, Chito, chúpale. Ánimo. Gracias por estos momentos. Estos son momentos que no se olvidan y quedan, quedan grabados gracias a, al video. Ahí quedó. Esta canción es para mi mamá. Jefa, disfrútelo allá en Connecticut. Esta canción es para usted. Estoy aquí en Chicago. Yo sé que le gusta y disfrútela. Cuando vea el video, va a ver que esta canción es para usted. Disfrútelo, jefa. Esta canción es para mi mamá, ya que a mi mamá le gusta mucho esta música. Y más que nada esta canción. Disfrútelo, mamá, allá en Connecticut. Muchachos, arriba corazones, que suene ese acordeón, vean cómo suena, que chille el acordeón, así se disfruta aquí en Chicago, la viejita, la chiquita restaurante, cómo no, vámonos, vámonos recio. Si un día regresas con tu amor a provocarme, esta canción es para mi mamá, allá en Connecticut, en New Haven, Connecticut. Elegancia, aquí estamos con los cancioneros del norte, pero del norte de Chicago, ¿eh? Vámonos, arránquense, muchachos. ¡Uy! Ahora sí, que siga el taconazo. Vámonos, miren cómo chilla ese acordeón, miren lo que a mí me gusta. Porque miren cómo sufro, como dice mi amigo Paco Chanel. Ay, ay, ay. Disfrútenlo. Te tienes de días poniendo tu mano en el corazón. Promesas de amor me llenaron de ilusión. Traidor, por lo que hiciste.
quedaste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios. ¡Vámonos! ¡Fierro! Así chilla el acordeón, aquí en Chicago, la chiquita restaurante. Disfrútenlo, colegas, suscriptores y todos los que nos están viendo en YouTube. ¡Vámonos! Ahí quedó. ¿Cómo se sufre aquí en Chicago, eh? Y más haciendo este jale tan lejos de la casa. Me la estoy pasando muy mal. Aquí lo están saludando, Paco Chanel. Saludos, Paco Chanel. Dile que te mande tu máscara o que vas por ella, Califas, o qué onda. La máscara de Paco. Ah, sí. La máscara Paco Chanel, que el niño no lo podemos dejar esperando. ¿Quiere su máscara? Ahí se la cargo, Paco Chanel, la máscara. Y me pagaste como algunas pagan más. Saludos con elegancia, Machu, saludos papito, mira, aquí estamos con el 1028 Chinto, aquí estamos en su casa, en Chicago, Illinois, estamos disfrutando de un ratito ameno, y echando, estamos comiéndonos hasta unos esquites, vean, aquí están mis esquites, unos esquites. Pero yo no sé qué le pasa a mi camión, que no arranca. ¡Súbele, papá! ¡Vámonos! ¡Échale, ca! No, pues muchas gracias, Pincho Chinto. Me siento a toda madre, güey. Muchas gracias que me hayas invitado a tu casa. Y más que nada que me hayas esperado tanto tiempo, güey. Pero todo esto es culpa de Paco Chanel, güey. Así que cuando lo veas, reclámale, güey, porque llegué bien pinche tarde. Aquí también lo esperamos a Paco. Pero lo que pasa es que a Paco Chanel, güey, le gusta el chisme. Entonces, me entretuvo como 5 horas ahí debajo de ese aguacero y en su Pink Panther. O bueno, yo que no hablo inglés, digo la Pantera Rosa, ¿no? El chisme y las patísimos para pinche Paco Chanel. Sí. Reclámale tu máscara, güey. Más que nada para tu chavito, ¿no? Paco Chanel está entrado con una máscara para mi niño Junior, Eduardo Lalos el Junior. Ahí le encargo una mascarita a Paco Chanel. ¿Pero una mascarita sagrada o una mascarita de Paco Chanel? Mascarita de Paco Chanel. Ah, ok. ¿Ya escuchó Paco Chanel? Mire, aquí lo tenemos en evidencia. Así es que por su culpa suya de usted, llegamos tarde aquí al show. Pero ya va a ver el video y va a ver qué tan mal nos la pasamos. Como dice usted, por culpa de este jale, me malpaso y qué mal me la paso. Saludos, Paco Chanel.
Lo quiero un chingo, cabrón. Aquí lo esperamos cuando quieran los 20 de Chicago, Paco Chanel. Aquí tiene una casa, un camarada. Cualquier cosa que se le pueda ayudar, aquí estamos. Ya el solitario sabe que anda conmigo. Y no sé qué le pasa a mi camión. A ver si la puede repetir, Chinto, please. Para que escuche la colegancia. Y vean que yo escucho a Mickey Laure también. Yo escucho 039. 039 se la llevó. Y la rajita de canela. ¿Eh? ¡Vámonos! No sé qué le pasa a mi camión. Que no arranca. Dedicada para el solitario, a ver. A ver, muchas gracias. Ahí está. 039. 039 se la llevó. ¡Vámonos, gas! ¡Súbele, papá! Qué bonito lo bonito. El disfrutar aquí con la colegancia y con los camaradas y aquí con el buen amigo Chinto. 1028 Chinto. Lalos TV. De la banda localera. De la banda localera, dice él, de los containers. Andamos aquí en el torno del Tecolote. Sí. No, pues está bueno. No, pues qué bueno, güey. Muchas gracias. Me da gusto que me hayas invitado aquí a Chicago y más que nada a tu casa, ¿no? Y que me hayas paseado aquí por la 26, por la calle de los Tigres del Norte, güey. Que mi vieja, cuando vea este video, va a decir, ah, ahora sí te creo, porque no me creía que me estabas esperando. Sí, güey, no me creía que me estabas esperando. Y yo le dije que le iba a poner un video de cuando estuviera aquí en la villita, ¿no, güey? Que no sé qué, que tú sabes, ¿no? Pero aquí le vamos a meter el bozal y le vamos a meter el freno. Aquí va a retirar lo dicho. Aquí estamos con 1028 Solitario aquí en Chicago, en la ciudad de los vientos. Y Paco Chanel y todos los que estén viendo el video aquí están invitados a Chicago. Cualquier cosa que se les... No digas eso, güey, porque van a pensar como la Rubí, güey. Se van a dejar caer todos. Hasta el Alberto Martínez y el Don Pedro, que no es el Brandy, también se va a dejar venir desde la CDMX. Para lo que se pueda. El Ahumada, ¿cómo se llaman? El Quilúa, el Vikingo, el Paulino Ramírez, toda la banda de Catepec se va a dejar venir, güey, para acá. Aquí estamos en Catepec, hermano, hasta Chicago, y un saludo para toda mi gente de Catepec. Sí, pues mándale un saludo para todos los chintos, ¿no? A todos los chintos allá en el Estado de México. Yo creo que... Platícales que eran camioneros y hasta manejaban Ruta 100, diles. A todos los allá de los camioneros de allá del Metro Indios Verdes que van al Estado de México, todos los chintos. Un saludito para todos ellos. Yo creo que varios, si llegan a mirar el video, saben qué onda con los chintos. Un saludo. Pero 039 se la llevó. 039, Ruta 039. Fíjate que... no sé si sea coincidencia, güey, pero yo cuando era cobrador en Los Chimecos, güey, el camión era de la ruta 03 y el camión era 53 y no sé qué onda va, pero... y sí, no sé si sea coincidencia, güey, pero Se juntaron la ruta de Los Chimecos y la ruta de los Santa Clara. Sí, no, y aparte estaban los lecheros, los troncales y todo. Los aguantillas. Y el camión que yo andaba, güey, era el 0353, ¿no? Ahorita que estamos escuchando esta rola de Mickey Lawrence. Entonces, al albino, güey, al Freightliner blanco, el número es J43, ¿no? J43, porque mi nombre empieza con la letra J, y 43, bueno, el Chimeco terminaba en 3, pero 43 es porque en la base de taxis donde yo trabajaba en Nueva York, güey, era yo el 43. De hecho, mi mujer todavía hasta la fecha me dice 43 o me dice 43, porque según ella habla en inglés, ¿no? 43. Me dice 43, ¿no? Inclusive si ahorita le llamo, me va a decir, dime 43, me va a decir, ¿no? Pues no le hagas caso, güey. Más conocido como el 43. Está más tostada que la guayaba y la tostada, ¿no? Entonces, es por eso que soy J43 en el camión. Pero J43 en la base también quería decir 143. La J se toma como el número 1, ya 43, ¿no? Entonces era el 143 en la base.
Por eso es J43, le puse al camión. Y a Doña Petra, M29, porque la M de Machu, güey. Y 29, porque nació el 29 de enero. ¿Cómo la ves? 4. No, ya está peinado ese número del albino, ¿eh? Ya lo tenemos acá bien, bien copiado. Bien copiado ese albino, ¿eh? Bien marcado. Ahí lo tenemos ahorita guardadito aquí en el 55 y la California. Sí, no digas dónde está porque van y lo roban, ¿eh? Pura clave privada aquí. Puras zonas con clave. No, pues ya dijiste. No, pues ahí estamos con elegancia para que veas que sí estamos en Chicago. Aquí estamos con la raza, miren. Solitario y 1028 chitos de aquí de Chicago, de la banda localera de los Contenedores. Mándale un saludo a tus compas, güey, que te van a ver. A mi camarada el Cobijas. El Cobijas, ya me acordé de ese güey. Mi primo el Raúl, mi primo el Daniel allá en Ecatepec. A toda la banda que anda aquí en los Contenedores. Tiburón a la vista, ¿no? Y al tiro con los tiburones, Puro tiburón. Aquí andamos de toda la banda Contenedera localera. Ahí está, qué óvole, güeyes, ahí está. Para que vean que no todo es New York y no todo es animalitos amarillos y que hay que estamos peleando con los autobuses y los animalitos amarillos y la banda sin hígado que no hace caso, que son bien pinches desobedientes, güey. Saludos para toda la banda sin hígado, para Jimmy, para el Teme, para el otro camarada, para el otro camarada, el Paquito. Paquito, toda la banda. Al José Sabrosita, al Miguel Sabrosita. El Sabrosita, un saludito para toda la colega que da de los Nueva York. Aquí andamos pendientazos de los Chicago. Ya dijiste, Chinto. No, pues estos güeyes se van a poner bien felices. Es lo único que les queda, porque como hoy no estoy allá en la isla, entonces ahorita han de estar bien secos los güeyes. No, pues aquí ya. Bueno, hay pedo, yo ya ahorita les voy a mandar un giro, les voy a mandar un giro postal para que no me extrañen. Esos güeyes se han de estar revolcando ahorita, pero bueno, no hay pedo. Ahí estamos con elegancia, saludazos. Y ya sabe, Pacochanen, no se le olvide la máscara. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué dije el último? Lo que pasa que la banda está bien peda, está bien borracha. Y aquí en Chicago, aquí con el 1028 Chinto, que estamos pegándole a las pacíficos, pero bien al ciento. ¿Qué vole? Puro Mickey Laure, qué pedo. ¿Quién dijo yo? Los de la vieja guardia van a entender qué onda. Y los nuevos también. Pura música de trailero. Puro trailero de la vieja escuela. De la vieja escuela y de la vieja guardia. De los que sí son. No se hagan. Échenle. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha. Está borracha. Márcale al Derry, güey. ¿Ah? Márcale al Derry. Ahorita le marco al Derry. Derry, un saludazo, carnalito, si me estás viendo. Yo sé que me estás viendo, güey. No te hagas, güey, pinche Derry. Échale una llamadita, güey. Ah, le voy a llamar, güey. Déjeme cortar el video que le voy a llamar, güey. Mientras tanto, disfrute de Mickey Laure. Saludos, colegancia, desde Chicago los saludo hoy. Quema, quema, quema. Despidiéndonos de aquí de Chicaguito. Ya que pasamos el fin de semana por acá. Y esto es lo que hay hoy lunes desde Chicago. Está nublado, pero mejor, ya que todos estos días estuvo lloviendo por acá. Y la verdad, el viento estaba soplando, que daba miedo, ¿eh? Les comento y no les miento. Y ya te la saben, ahí va el saludo para todos mis suscriptores. Todos mis colegas que modulan la 57 y los que nos están viendo ahorita a través de YouTube, saludazo desde Chicago, Illinois.
así pinta la mañana. Qué triste estoy por ti. Y también quiero darle las gracias a 1028 Chinto y a su familia que me recibieron acá en Chicago muy bien. Me dieron un tour por acá. Cotorreamos un rato. Me la pasé a toda máquina. Son de esos momentos que no se olvidan. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias, Chinto. Me la pasé bien chingón, cabrón. Gracias. Y gracias a tu familia también, a tus niños, a tu esposa. Con todo respeto, un saludo también para ellos, cómo no. Ya se la saben, allá los espero en Nueva York. Allá los esperamos en Nueva York para llevarlos a dar la vuelta por allá en la Gran Manzana, a ver qué es lo que hay. Mientras tanto, pues aquí estamos despidiéndonos de Chicago. Vuela, vuela, vuela. Y ya se la saben. Mejor que... Mejor que... Mejor súbele, papá. ¡Vámonos! A la vuelta. Y gracias otra vez, Chinto, por el parote. Ya se hizo la machaca, ya te la sabes, ahí estamos pendientones. Y ya se la saben, no me escuchen a mí, mejor que... Chicago hoy por la mañana. We'll be right back.
terminar con esto con elegancia porque ya se hizo demasiado largo. Como de costumbre. Y vámonos para los 20 de Kenosha, Wisconsin. Ahí se va a armar la descarga. Vamos a ver qué es lo que pinta el día de hoy por allá. Saludotes.